Hola, bienvenido al video número 2 o al episodio número 2 si estás escuchando a través del podcast con la entrevista con María José Molinero. En este video ella comparte su encuentro con Miguel Arcángel y explica su labor, su vida pasada con Jesús y le muestran también lo que se avecina para el planeta. Y por último también nos habla de su encuentro con Dios. Este episodio está cargado de información muy valiosa que te va a ayudar a abrir tu mente y tu corazón. Si no has visto el video o el episodio anterior, no lo has escuchado, vete primero al video anterior o al episodio anterior y lo puedes encontrar en cualquier plataforma de podcast o aquí en el canal de YouTube. Entremos entonces al video y al episodio. Entonces, cuando yo paso al otro plano, Cristo me empieza a mostrar que yo lo veía subir y bajar. Yo veo ahí varias cosas. Veo por primera vez a lo que consideramos ángeles. Yo nunca he sido de ángeles porque yo, como tenía contacto con el maestro, siempre he ido directa. Entonces, como sé que el mal se disfraza muchas veces, pues no he querido, yo ya conocía la vibración del maestro y siempre he ido directa. Cuando he tenido que hacer una oración, Jesús y a Dios, y Jesús y a Dios, María también, pero Jesús y a Dios, y Jesús y a Dios. Pero ahí veo a Miguel, que a mí misma me sorprende, a Miguel Arcángel. No vi alas, tengo que decir que no vi alas, pero ellos se muestran como tú más preparado estás para aceptar lo que ves. Son energía, al final, pueden coger la forma que quieran. Sí que yo veo a Jesús como él fue en la vida terrenal, porque él me explicó en 2018, esto será algo que os contaré otro día, porque si no va a ser imposible, que yo viví esa vida con él, muy cerca de él, porque fui familiar de él. Entonces, no voy a decir quién fui, porque yo fui, pero ahora soy Mari. Entonces, yo no quiero que la gente me encasille. Lo importante no es quiénes fuimos. A mí solo se me dice eso para que entienda algo, para completar mi comprensión de la vida actual. Pero no tiene mayor importancia. Ahora soy Mari. ¿Qué hago como Mari? Eso es lo que importa. Pero sí, estuve con él desde que éramos niños, crecimos juntos. Así que yo lo veo como, claro, por eso yo lo reconocía de niña. Ahí fue cuando yo completé el puzzle. Digo, claro, ¿cómo no lo iba a reconocer la niña si yo ya había venido de estar con él? Ahí lo entendí. Pero yo fui mujer en aquella vida también, pero no fui María Magdalena, ni la Virgen María, ni la abuela Ana, porque ya me han dicho de todo. No, no fui ninguna de esas, ¿vale? Ni voy a decir quién fui. Pero sí que todo el tiempo que yo viví, estuve a su lado hasta que él transitó y ascendió. Además, nos llevábamos muy pocos años. Sí, y que entonces ya que lo reconociste y todo, ¿qué pasa durante ese tiempo que estaba pasando con tu cuerpo, con tu estadía en la...? Mi cuerpo empezando a recuperarse, pero dentro de poderme morir en cualquier momento. Eso era, yo estaba en coma todo ese tiempo. Y bueno, ya luego sí empecé a recuperarme poquito a poco, pero tampoco... De hecho, pensaron que me moría y luego pensaron, bueno, quizás se salva, pero tendrá secuelas graves de por vida. No tengo nada, ni leves. Lo único que me ha quedado es que pasé intubada tanto tiempo, me tuvieron que sacar el tubo porque pierdes la boca, las cuerdas vocales se desplazan cuando te intuban y se inflaman mucho. Entonces, si pasa mucho tiempo, tú no puedes volver a hablar. Hay ese riesgo. Entonces me hicieron una tráqueo, que si veis aquí la cicatriz, me hicieron una traqueotomía y me metieron el tubo por aquí para no tener que dañar, que supongo que las cuerdas quedaban más arriba. Lo meten por aquí y entonces pasé así otro tiempo, ya despierta del coma. Pero en ese coma yo veo a Miguel y veo que él tiene mucha empatía también con la humanidad y que está haciendo muchas cosas para ayudar aquí. Me muestran eventos futuros bastante duros. Yo ya había visto mucha parte, pero ahí vi mucha más. Me muestran, veo unos seres de luz que no eran ángeles, eran como de otro plano evolutivo. Y ahí tengo un pequeño, no enfado, porque ahí no tienes la capacidad de enfadarte, pero sí de tristeza, porque yo los veo que ellos están muy preocupados por el planeta, pero no tanto por lo que sucediera con la humanidad. Es decir, ellos eran como traslúcidos un poco, eran de luz, y tenían una forma que a mí me chocó en España, es como que me sorprendió. Iban
como con, no iban con túnicas, como yo veo al maestro, una túnica blanca. Ellos iban vestidos muy parecido a lo que nosotros hemos visto, por ejemplo, en los dioses del Olimpo. Había hombres y mujeres y iban como con unas túnicas, pero distintas, sí, como cruzadas así, las mujeres tenían el cabello recogido y los hombres eran pelo blanco, barba, ellas cabello dorado, eran seres de luz de planos superiores, pero como ahí hay telepatía, yo estaba conectada a todos. Estaba, perdón, es que hace mucha calor, estaba conectada a la mente de todos, a la parte de la mente energética. Yo sabía que estaba pensando Jesús, Miguel, los seres esos, entonces siento, sí, es que estaba expandida, estaba viendo lo que sucedía en la tierra, estaba viendo a mi hermano que había jurado que no haría algo nunca, no era nada malo, pero había jurado que no lo haría, ya te puedes imaginar para el tiempo que era, y estaba haciéndolo, y cuando vine, sí, todo lo que yo vi había ocurrido aquí. O sea, yo estaba en todos lados, si es que cuando somos conciencia, estás conectado a todo. Entonces yo veía que Jesús se dejaba la vida por nosotros de intentar que los cambios fueran de la manera menos dolorosa posible. Miguel también. Pero estos seres observaban todo tranquilos y decían, bueno, el planeta va a ascender sí o sí. Ellos nunca me hablan de quinta dimensión, no me hablan de números, de dimensiones, me hablan de ascensión. Eso sí, el planeta va a ascender. Y, yo le y entonces yo les dije, sí, pero ¿y ustedes por qué? Les da igual lo que pase con el humano. Y yo les dije, yo ya tengo capacidad de entender que el cuerpo no es importante y que no es quien verdaderamente somos, que lo usamos un tiempo y después lo abandonamos. Pero mientras que uno, y que lo importante es salvar el alma, pero mientras uno está ahí abajo encarnado, yo les hice un poco frente a estos. Les dije, mientras uno está ahí, se pasa muy mal. Y en mi planeta, la humanidad, mis hermanos lo están pasando muy mal y ustedes creo que no están teniendo empatía. Y entonces ellos me dijeron, ¿y qué quieres que hagamos? Y yo, todo eso fue telepático. Y yo les dije, bueno, pues quizá podrían ayudar un poco en un momento dado, incluso si realmente viene algo muy grande, podrían trasladarnos a otro lugar. Yo les decía, pero no diciéndole lo que tenía que hacer, sino como buscando una ayuda. Y ellos me dijeron, y esto me dolió muchísimo. Yo abogué mucho por la humanidad, Marcela, pero realmente te das cuenta que hacemos las cosas tan mal que no tienes armas para defendernos. Me dijeron, la humanidad dónde va, destruye. Esto, lo siento, pero es que Ay, pero yo me siento a pensar en lo que tú acabas de decir. Y si es así, entonces, ¿por qué aceptamos nosotros como almas venir acá? para salvar a esa humanidad. Pero no, pero no estoy hablando de nosotros que estamos hablando de esto, sino de todo el resto, porque se supone que elegimos, y si estoy mal, me corriges, venir acá a hacer ese camino otra vez hacia la unidad. Y Sí. si es así y lo elegimos y aceptamos que se nos olvide, porque siempre me ha parecido una broma pesada, y se nos olvida, ¿cómo es posible que que no les importemos sabiendo que a la hora de la verdad venimos de la misma fuente que ellos vinieron? A ver, le importamos a los ángeles, le importamos a Cristo, le importamos a todos los que están dentro de este gran plan en la Tierra. Pero esos seres no eran de aquí, ni habían encarnado nunca aquí. Ellos tenían una conciencia más elevada, pero ellos no habían bajado a los suburbios, como yo le digo. Entonces, claro, yo encontraba que estaban hablando desde una falta de empatía, que es una de las cosas que más se admira en el ser humano. Nosotros podemos destrozar, como ellos dicen, pero también tenemos una capacidad de amar muy grande cuando uno realmente ama y de proteger al otro cuando uno realmente protege. Y eso es una empatía que hay seres que no han experimentado. Y tú dices, sí, olvidamos. Es que si tú te enfrentas a un examen sabiendo las preguntas, no tiene caso, no aprendiste nada. Entonces aquí hay que olvidar. Y bajamos para transitar, como os he dicho antes, desde la oscuridad del olvido, vamos a volver
Vamos a vivir una experiencia que Dios experimenta, y esto quiero que lo entienda la gente, porque mucha gente me dice, ¿y si somos hijos de Dios y si tenemos toda esa capacidad, para qué bajamos aquí a olvidarnos y qué tenemos que aprender si ya lo sabíamos todo? Y es verdad. Aquí no bajamos a aprender en un principio, bajamos a experimentar. ¿Por qué? Porque Dios crea, pero Dios no es materia y no sabe. Dios crea el fuego, por ejemplo, pero no sabe qué siente un humano materia cuando se quema, porque él no es materia. Mira, yo os hago otro ejemplo. Cuando un ingeniero de la NASA construye un cohete para que vayan los astronautas, una nave, el ingeniero crea la nave, tiene toda la capacidad de crearla, pero el ingeniero no va a saber nunca qué se siente montando en esa nave, estando en el espacio, si no usa su creación para experimentarlo. Ah, interesante. Ahora Así sí. funciona. Dios crea, pero tiene que experimentar lo creado para saber qué se siente. Y entra en nosotros, se divide en muchos fractales, trocitos de Dios que encarnamos. Bueno, trocitos de Dios que son yo superior, digamos, es el espíritu cuando nos crea es inmenso. No todo eso está en nuestro cuerpo. El mismo yo superior luego también se fractaliza, se divide y cada una de esas chispitas es una vida. En experiencia. Toda esa experiencia que recopilamos pasa a Dios. Dios también necesita saber hasta qué punto la oscuridad puede llegar, hasta qué punto, porque Dios no creó la oscuridad, Dios creó la luz. Pero toda luz tiene una sombra desde el momento en que se crea. La sombra no la crea Dios, es la consecuencia de que Dios creara luz. Si tú pones una luz, vas a tener una sombra siempre. Y si el otro, ese ser, se cree que es su sombra, ¿os acordáis de Peter Pan? ¿Cómo perseguía su sombra? Pues si tú te acabas creyendo que la sombra eres tú, en vez de tú realmente como luz, tú caes en oscuridad. Porque siempre va a haber cómo le pasó al mero mero, que dije antes, él era Luzbel, y esa historia es cierta. Él era una creación muy alta que cayó en su sombra, cayó en un ego espiritual y a partir de ahí nosotros somos creados para servir al otro. Dios es servicio, es dar, no es recibir, es dar. Y es servicio al otro. Cuando tú entras en tu ego espiritual, entras en un servicio a mí. Ya no sirvo yo al otro, quiero que el otro me sirva a mí. Se invierte la energía. El mal siempre es la inversión del bien. Vale, no sé si lo entenderéis esto, pero es un poquito así. Y ese se fue pudriendo, pudriendo, como me quería pudrir a mí. Que me dijo, te voy a pudrir, voy a entrar en ti, y voy a apagar tu luz, te voy a pudrir. Él se fue pudriendo y él se ha olvidado absolutamente de la luz que era. Ah. Se ha instalado en esa maldad y ahí ha corrompido a otras entidades, a otros planetas, a otros seres humanos, a otro. Entonces ahora tenemos las dos fuerzas. Pero toda esa oscuridad también fue luz en un momento dado, solo que se han ido al polo opuesto. Y antes o después tendrán que volver a la luz y van a transitar vidas muy difíciles para purificar todo lo que han ido haciendo. Porque igual que nosotros tendrán que volver a aprender quiénes son. Y eso lo van a aprender desde planetas inferiores hasta. O sea, todo el mundo va a tener su castigo. No existe un infierno en el que tú vas y te quemas por la eternidad. Y Dios siempre vuelve a dar oportunidades cuando uno empieza a arrepentirse. ¿Vale? Entonces, así funciona. Estos seres que yo te digo que eran antiempáticos o no empáticos, simplemente no han vivido la experiencia humana. Cuando tú no entras en los zapatos del otro, tú no puedes comprender. ¿Eh? Tú no puedes, yo puedo pensar, Dios mío, qué horrible se debe sentirse violada. Pero si no lo atravieso, no sé exactamente cuán horrible puede ser eso. Me lo pueden contar, como yo te puedo contar a ti que se siente viendo a Jesús, pero si uno no lo atraviesa, se puede acercar, pero no me va a comprender al 100%. Pues esto es igual, estos seres no son malos porque pensaran eso en nosotros, simplemente ellos lo veían en una distancia, decían, el humano, ¿dónde va? Destruye y yo me tuve que callar porque entendí que era verdad. Y entonces yo les dije, bueno, pero tenemos un potencial inmenso y vamos a demostrar que valemos. Y
No hay que tirar la toalla. Yo creo en la humanidad. Esto es algo que María Elena, que luego os diré cómo termina la historia, también siempre me dice. Yo creo que somos de las pocas, no sé si tontas, pero creemos en la humanidad. Bueno, pues pasé por aquello, vi a Miguel. Mira, tenemos que entender una cosa, esto es muy importante. Yo he tenido también contacto con seres de otros planetas. Cuando yo he estado en esos planos o en el sueño, han venido a mostrarme cosas que iban a pasar en el futuro desde niña. Y yo veo naves inmensas, nodrizas, sacando gente, protegiéndonos. O sea, yo he visto cosas maravillosas desde niña, pero siempre pensé que los hermanos del cosmos iban por un lado y lo espiritual iba por otro. Lo que son ángeles, el maestro. Vale, en 2018 el maestro a mí me... Yo estoy fuera por 2 horas y cuarto, fuera del cuerpo, en una meditación profunda en la que entro a través de una meditación que hice con unos compañeros. Y luego también tuve otra cosa. Bueno, el caso, se me lleva a entrar en esa meditación profunda. Yo me quedo fuera. El tiempo y el espacio pasan para mí como 15 minutos. Estuve 2 horas y cuarto, como en una hipnosis, como en una relajación profunda. Y ahí él me muestra que es lo mismo, que su plan incluye hermanos de otros planetas evolucionados que también ayudan a este planeta. ¿De acuerdo? Igual que hay planetas evolucionados, hay planetas inferiores también. Y luego hay planetas duales, que sería el punto intermedio. En el dual se da bien y mal, como aquí en la Tierra. En los inferiores se da solo experiencias de mal, es como es lo más fuerte, quizás son planetas aprendizaje a lo heavy, o sea, el que ya lo está haciendo todo el rato muy mal. Por ejemplo, yo qué sé, gobernantes que hacen sufrir a países enteros o ese tipo de gente tiene que, o entidades que se han vendido mucho al mal, pasan por allí luego en un momento dado. Nosotros estamos en el intermedio, pero vamos a pasar a un planeta positivo. Y él me hizo ver que hay planetas que han pasado por una experiencia parecida a la nuestra, razas, que ahora ayudan en esta experiencia. Nosotros mismos en un futuro un poco lejano todavía, ayudaremos a otros planetas y a otras humanidades que también lo puedan pasar mal, porque todo es un plano. Es como si tu hermano que va a la secundaria te ayuda a aprender a sumar porque tú estás en primaria. Bueno, aquí en España es, tú eres, bueno, para que entendáis, es primaria y secundaria. Tú eres chiquito, tienes un hermano que te lleva 10 años y cuando él está con las ecuaciones, tú con las sumas y las restas. Pues tu hermano te va a ayudar, ¿no? Pues igual pasa aquí, ellos ya pasaron por eso. Y el maestro me mostró que ellos emplean, que él es el que dirige el plan. Dios da la orden. Cristo dirige el plan. Y bajo Cristo hay muchas potestades. Hay arcángeles, hay seres de otros planetas, hay de todo, que llevan el plan en marcha. Cuando es algo espiritual, son seres de luz. Pero cuando hay que ayudar en la materia, se necesita materia. Es decir, para sacar gente de aquí, tú necesitas un vehículo que saque a la gente de aquí. Entonces, para ese tipo de logística, como yo le digo, de preparación, están los hermanos de otros planetas. Y él me hizo ver que todo está a las órdenes de Cristo, todo, no los humanos, todo en este sistema solar. Entonces, yo ahí entendí eso que nunca lo había pensado así. Y yo vi a Miguel gobernando naves enteras para cambiar algo que se venía. Pero hubo un momento que Dios le dijo a él, yo no estaba conectada, a la única mente que no estaba conectada era la de Dios, porque si yo hubiera estado conectada a la mente de Dios, yo hubiera sabido todo el plan y yo no hubiera podido soportar seguramente todo lo que, vamos, ni una décima parte podemos soportar de lo que Dios sabe. Entonces, a la de Dios no estaba, pero sí oí la mente de Miguel cuando Dios le habló a él. Y Dios le dijo, hay cosas que se tienen que dar. Y no pudo Miguel evitar del todo lo que iba a ocurrir. Lo pudo menguar un poquito. Pero Dios cuando dijo eso, lo dijo porque él sabía que eso era necesario. En lo que tú me estás compartiendo, lo único que me preocupa es, ¿y qué pasa con los que quedan acá? Es que los que queden acá, no me gusta hablar mucho de estas cosas porque la gente no tiene comprensión, pero los que quedan acá es porque van a ser sacados antes de algunos sucesos.
Aquí solo va a quedar el mal, 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 mal. Y cuando la Tierra haga ese cambio, como ya lo hizo en la Atlántida, como ya lo hizo en Lemuria, y quiero explicar que este cambio, la gente dice, es lo mismo, no es lo mismo. La gente de la espiritualidad dice, ya pasó esto otras veces. Sí y no. Y os explico por qué. La Tierra ha pasado por etapas de reseteo, efectivamente, en las que, como en la Atlántida, ha hecho unos cambios brutales a nivel geofísico y ha quedado un remanente de personas, ¿vale? El diluvio, todas estas cosas, quedaba un remanente solo de personas, que eran las personas que podían instaurar el bien, que se estaban conduciendo en el bien. Aunque no seas un iluminado, no hace falta ser un iluminado, hace falta ser una buena persona, perdonar al que te hizo, seguir amando. Mira, yo esto lo quiero explicar. No, eso significa que si tu pareja te maltrata física ni psicológicamente, tú tengas por amor que aguantar eso. Eso no es amor. Eso es falta de autoestima y un poco de problemas con la carencia de uno mismo. Amar es que cuando el otro te daña, tú seas capaz de decirle al otro, mira, lo que tú me das me daña. Yo voy a seguir mi camino sin ti. Tú sigue tu camino, pero no le deseas que se muera al otro. Tú oras por el otro, pides que Dios le ayude a entender que lo que hace no está bien y sigues tu camino. Problema, que las cosas se complican mucho porque el problema ya no es tanto del otro, sino también nuestro. Tenemos apegos, tenemos necesidades, es que yo lo amo y aunque me pegue, es que yo lo amo. Eso no es amor, chicos. Eso es un problema que tú tienes con tu autoestima y con cómo tú decides o permites que el otro te trate. Entonces tenemos que aprender, si un hermano te hace una jugada horrible, te estafa, porque oyes de todo en la vida, cualquier cosa, un familiar también a veces, pues uno le dice esto no, no te lo voy a consentir más, pero no le estás deseando nada malo. Si te tienes que apartar un poco, te apartas, pero perdonas en tu corazón. Ese es el amor incondicional. Esa es la otra mejilla que decía el maestro. No es vuélveme a pegar, es si pasa el tiempo y tú has cambiado y me pides ayuda, yo voy a volver a estar sin rencor. Ahora, mientras tú me dañes, ni te ayudas tú ni me ayudas a mí, yo me voy a apartar. Y tú con tu vida haz lo que quieras, pero con la mía no. Y a esa comprensión tenemos que llegar. Y Dios no castiga porque te separes, ni te divorcies, que me escribe mucha gente, es que yo no puedo aguantar más, pero yo me casé para toda la vida y el divorcio, hay gente que aún piensa así, es un pecado y porque yo prometí, mira, esto es muy bueno. Me decía una señora con edad ya, es que yo prometí para toda la vida, lo bueno y lo malo, hasta que la muerte nos separe, me dijo. Y entonces dijo, yo pronuncié esas palabras en la iglesia y el maestro en ese momento me habló, porque no es cuando yo quiero. Yo no puedo preguntarle lo que yo quiera y él está como secretaria, no. Ellos hablan cuando creen que tienen que hablar. Y me dijo, no se hicieron las palabras. No se hizo al hombre para ser esclavo de las palabras, sino a las palabras para servir al hombre. Esa fue la respuesta que dio a lo que decía la señora de que ella había jurado o prometido en el matrimonio que estaría hasta que la muerte los separara. Y Cristo dijo, no se ha hecho al hombre para ser esclavo de sus palabras, sino a las palabras para servir al hombre. Es decir, igual que tú en su momento lo prometiste, puedes decirte ahora si es algo que no tienes por qué soportar. Sin desearle un mal, sin hablar mal de esa persona, sin, no, lo contrario, oramos por el otro para que Dios le dé comprensión y vuelva a hacer las cosas bien. Ese es el amor incondicional. Entonces, cuando, como os he dicho, si el hombre no vuelve a lo que os decía, no es el mismo cambio esta vez que en la Atlántida y en la Lemuria. ¿Por qué? Sí que vamos a atravesar por este tipo de cambio geofísico. Remanente que va a quedar, mucha gente va a desencarnar porque es su momento. Nadie se va sin que sea su momento. Nosotros hemos elegido el momento desde antes de venir. Sí que a veces venimos con un contrato un poquito, sobre todo en esos tiempos, un poquito abierto. Es decir, como cuando tú encargas un viaje y dices, bueno, la vuelta no la cierro. Puede ser que vuelva el 5 o puede ser que vuelva el 20, ¿no? Vas un billete de ida, pero con la vuelta abierta. Pues eso hemos hecho ahora para este tiempo. Si yo soy capaz de superar las pruebas,
Puede ser que alargo más la estancia, pero si no soy capaz de superar las pruebas, me voy a ir el día que en principio se estipuló, ¿vale? Y nadie se va antes. Irse no es nada malo, es que hemos empezado a ver la muerte como un problema. Pero si irse es liberarse. Nosotros estamos como el genio en la lámpara, aprisionados dentro de un cuerpo en el que no tenemos las capacidades que tenemos como espíritu. Y nos cuesta muchísimo poder hacer, nos sentimos eso, como el espíritu se siente como aprisionado. Por eso cada noche salimos. Porque necesita expandirse y necesita volver a su ser y a esos planos. Pero no lo recordamos. Y ahora el cambio va a ser que sí que se va a dar todo ese cambio, pero antes, si os dais cuenta, la Tierra después de la Atlántida y las otras veces, seguía siendo un planeta dual. Es decir, era como que acababas un curso, una etapa, pero tú seguías estudiando sobre la misma temática, pasabas de segundo a tercero, o de cuarto a quinto, o de quinto, los cursos naturales, ¿no? Pero seguías, es que no sé cómo le llamáis allí, aquí es primaria, pues en los estudios Sí, normales de pequeños, digamos. el elemental y El luego elemental, la escuela exacto. media y luego al high Pues school. era, exacto, pues era un curso del elemental a otro curso del elemental. La Tierra seguía ofreciendo la misma experiencia. Se reseteaba, la gente mejor, más preparada se dejaba. Y entonces se decía, a ver, ahora, ¿qué hacéis? Sigue habiendo luz y sigue habiendo oscuridad. Vamos a seguir el mismo juego. El mismo aprendizaje, la misma experiencia, para que Dios vaya sintiendo cómo aquí se viven las cosas, cómo es su creación. Ahora no, ahora termina no un año, termina todo el ciclo y ahora ya pasas a, aquí decimos a la universidad, ahí no sé. ¿Eh? Cambias de colegio, cambias de experiencia, ya decides qué quieres estudiar, primero todos estamos obligados a estudiar lo mismo. Ahora ya decides si quieres ser abogado, si quieres ser, ¿vale? Yo hago este símil para que la gente lo entienda. Entonces la Tierra ya no va a ofrecer más la experiencia dual. Pasa a ser un planeta positivo. Esto se explicaré cuando se explique otro día esta hipnosis que yo tuve, todo lo que me mostraron sobre eso. Entonces, cuando yo veo que Dios le dice a Miguel, no, no puedes evitarlo. Hay cosas que se tienen que dar. Podía ayudar, pero no evitarlo. Y yo vi todo ya lo que era en sí el final, en el que ya mucha gente ni siquiera va a estar aquí. No tenemos que tener miedo. El que se va, como ha pasado en la pandemia, era su momento. No estaba preparado para lo que va a venir. Hay gente que si ya se sabe que lo va a suspender, porque va con mucho retraso, ya no se le hace pasar por eso. Eso sería que Dios no tendría misericordia. Entonces estas personas seguirán encarnando en planetas que ofrecen la misma experiencia que la Tierra, que hay muchos duales. Y como uno olvida, no va a ser nada raro estar en otro planeta. Porque tú, igual que ahora Marcela encarnó aquí y piensa que esta es su única vida y que este es su planeta, en la próxima encarnación pasaría igual. Naceríamos en un planeta que ofrece esta misma experiencia de bien y de mal. Y aunque fuera distinto a la Tierra, que son muy parecidos, ¿eh? Aunque fuera distinto, seguiríamos aprendiendo ahí pensando que es nuestra única vida. A ver, si entendí bien lo que estás diciendo, porque es muy interesante, no lo había escuchado de esta manera. Cuando suceda lo que tiene que suceder, hay algunas personas, almas que se van a ir, otras se quedan y la Tierra tiene que subir a su próximo nivel porque ya no va a ser dual, sino que va a ser un planeta de bien. Entonces, ¿quién se queda acá? Los que perecen. Los que sacan, vamos a ver, primero vamos a ir pasando pruebas. En esas pruebas va a haber gente que va a ir desencarnando, como pasó en la pandemia. Otra que no. Siguiente prueba, así, ¿vale? Y se va haciendo, separando la grana, el trigo de la paja, como dijo Cristo. Se va haciendo una limpia. Los que ya no lo superan, ya encarnarán en siguientes vidas, en otros planetas, para continuar. Tengo que decir, y esto os va a aportar tranquilidad, porque yo sé que hay mucha gente que está en el camino espiritual, haciendo realmente un trabajo como para ser mejor persona y volver a lo ancestral, que es mucho más fácil de lo que nos creemos, si es volver a lo ancestral. Y es seguir el mandamiento, ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Si tú amas al prójimo, no le robas, no le tienes rencor, lo perdonas, si es que está todo ahí.
Entonces, hay gente que está trabajando en eso realmente y en tener conocimiento de cómo funcionan aquí las cosas. Esa gente va superando pruebas. De hecho, no tiene que pasar por muchas de ellas. Las vive desde una relativa paz porque eso ya lo ha comprendido. No necesita el golpe para despertar, ¿vale? Por eso he dicho, no todos los que estemos aquí vamos a vivir lo mismo. El que no sabe aún eso va a pasar por la prueba. Si la supera, avanza. Si no, desencarna. Así va a ir funcionando, ¿vale? Llámese prueba un terremoto, llámese prueba una pandemia, llámese prueba una guerra en un lugar determinado, como ahora tenemos muchas abiertas, llámese prueba una hambruna, llámese prueba, pruebas que lleva al humano al límite para que sea capaz de dar un salto más allá. Si eres capaz de darlo, tú pasas a la siguiente prueba, no desencarnas. Si no, pues desencarnas en esa prueba. Y ya vas a tu siguiente curso, que es repetir. Repetir el curso porque no aprobé. Y me voy a otro planeta que ofrece el mismo curso. ¿Vale? Cuando lleguen ya los momentos finales, donde la prueba ya, el planeta ya realmente necesita limpiarse del todo, como pasó antes, que eso ya, pues todo lo que haya en la Tierra no va a quedar nada. Un reset. Un reset absoluto. Ya se habrá sacado o se sacará a la gente que realmente conviene que no fallezca porque ha superado, está preparada para vivir, tiene una vibración más alta. Porque esto no es yo elijo a unos y a otros, no, no. Te eliges tú porque a ti el profesor de colegio no te elige. Mira el resultado de tu examen. Tú te has elegido, has estudiado, no has estudiado, ¿qué has hecho? Te eliges tú. Ellos solamente van capacitando y saben que es necesario que tú subas la vibración porque, mirad, no pueden coger a alguien que vibre en una dimensión como la nuestra, de tercera dimensión, para que nos entendamos, y meterlo en una quinta, porque la luz y la vibración de la quinta lo fundiría. No la soportamos. Es como si tú le dieras corriente, electricidad de 220 a una bombilla de 125, la La explotas. explota. Entonces no se trata de que Dios no nos quiere y no nos lleva al parque de atracciones nuevo, no. Esto no es así, esto es un camino evolutivo. ¿Y qué pasa? Que a la gente no le gusta saber que somos responsables de nuestra vida. A la gente no le gusta saber que este planeta está como está porque en otras vidas nos hemos equivocado mucho y hemos ido comprándole al mal muchas cosas. Porque esa gente que en el pasado hizo guerras. Y quién explotó la atómica en su momento, o el nazismo, o matanzas, o colonizaciones, pues también somos nosotros que estábamos ahí, eligiendo. En mi curso se da una cosa muy bonita hablando de colonizaciones, y es que como tengo gente de los cinco continentes, de habla hispana, o algunos ni siquiera saben hablar, pero entienden y se apuntan a los cursos, hay mucha hermandad, porque hay gente que todavía vibra en el rencor de culturas como la española o la inglesa que han hecho grandes destrozos colonizando partes del mundo. Pero yo le digo a la gente, ¿no os dais cuenta que es absurdo, por ejemplo, que alguien de Sudamérica tenga un rencor a un español? Porque tú no sabes quién eras entonces. ¿Y qué tal si tú eras el español que estaba invadiendo Sudamérica y ahora te tocó nacer ahí para amar la tierra que entonces dañaste? Y la gente eso hoy no lo quiere oír. Porque, claro, eso te hace responsable. Ya el problema no está fuera, el problema puede haber estado en mí. Y hasta que no nos hagamos responsables de eso, es como lo del médico. El problema no está fuera. Tú, ¿cómo te estás conduciendo? ¿Qué tipo de emociones tienes que quizás te crean esa ansiedad? Quizás eres tú que tienes que cambiar cosas. El humano es muy vago. No sé si entendéis vago. Sí. Claro que Muy sí, hay relajado, que le hacer el decís, ¿no? esfuerzo, el Muy trabajo que relajado. toca. El humano es muy relajado, entonces después le viene bien, ay, me duele la pierna, no quiero averiguar que me den algo para tomar. Y a lo mejor eso que tomas te quita el dolor, pero te está causando otro problema porque todo lo químico nos desequilibra. En vez de volver a mirar, oye, ¿y qué tal si viene una planta natural que a lo mejor me ayude? Hay que volver a lo ancestral. ¿O qué tal si me doy cuenta que tengo un canal bloqueado de energía y empiezo a trabajar en desbloquear mis propios canales de energía, dedicar un tiempo para mí? Hay tantas cosas que podemos hacer. Y buscar ayuda si no podemos solos.
Hay como en todo, hay terapeutas maravillosos y hay otros que no hacen nada, pero uno, si tú pides ayuda, vas a ir encontrando a la persona adecuada. Dios siempre nos pone a las personas adecuadas en medio. La cosa está en que tú te esfuerces en saber. ¿Qué pasa? Bueno, pues que toda esa gente que sí va pasando la prueba llegará un momento que será sacada de aquí, porque sí que entonces no quedará aquí nadie. Mira, yo vi, a mí me mostraron ese momento y yo vi esa limpieza de la tierra, la vi desde una nave inmensa. Esto os lo contaré con detalle el próximo día, porque quiero contarlo bien. Yo os puedo decir que había, si no, yo creo que había millones de personas en esas naves. O sea, esto no va a ser cosa de 10 ni de 15 personas. Tampoco van a ser 8 mil millones, ni mucho menos. Pero yo creo que sí podía haber millones. Entonces, claro, millones es muy poco. Para los que somos 8 mil millones, creo, más o menos, le andamos por ahí. Pero son muchos también millones, por otro lado. Si quedara alguien vivo en ese momento en el planeta, no podría vivir después de la limpieza que va a haber. Yo sí vi que había guerras en curso entonces, como las podemos tener ahora, porque ahora no hay una guerra. La gente tiene puesto el ojo en Ucrania. Aquí hay guerras en Siria desde hace mucho, hay guerras en muchos sitios, pero que esas no conviene tocarlas mucho, conviene llevar la atención de la gente donde el mal le interesa llevar la atención. Pero aquí se está matando gente constantemente desde hace siglos. Guerras que no terminan nunca, países que viven en guerra toda su vida, y que no, ni siquiera nos enteramos, porque lo que no sale en la tele, la gente no se preocupa, volvemos a la responsabilidad, en saber. ¿Y qué tal si en la tele te están contando solo lo que quieren? Nos tenemos que empezar a plantear que no, en este mundo el mal también actúa, no todos son maravillosos y porque salen en la tele y qué bonito todo, no. Se nos manipula muchísimo desde los medios de comunicación y se nos lleva por dónde se nos quiere llevar. Se cuenta todo el rato desastres, cosas que nos deprimen, que nos hacen perder la fuerza, que te hacen perder la credibilidad en el ser humano cuando pasan cosas hermosísimas. Cada día, gente misionera, gente que está ayudando, gente que supera sus problemas, gente que va a terapia, gente que se cura el cáncer haciendo un cambio de vida, gente. Pasan cosas asombrosas. ¿Por qué no investigan eso? ¿Por qué no nos hablan de eso? No nos damos cuenta que hay un interés de llevarnos hacia otro lado. Pues eso es el que el humano despierte, que nos demos cuenta que hemos delegado absolutamente todo en el gobierno, en el médico, en el papa o en el jefe de la religión que sea, que cada uno tenga. Hemos delegado todo. Él me dice qué creer, el otro me dice cómo sanarme, el otro me dice que tengo que hacer lo que puedo y no puedo. ¿Y tú? ¿Dónde está el libre albedrío que Dios te dio? ¿Dónde está la capacidad mental que nos dio para pensar? Somos muy relajados, muy cómodos y luego nos quejamos de todo. Hazlo tú. Hazlo tú. Y así no te podrás quejar. Si lo haces mal, será tu responsabilidad. Y si lo haces bien, será tu gloria. Eso es lo que quieren ahora del otro lado que hagamos. Ya de una vez, que ya vamos con mucho retraso. Entonces, no hay que preocuparnos porque si nos tenemos que ir, nos vamos a ir. Y mirad, morir es un instante. De hecho, muchas veces salimos del cuerpo antes del sufrimiento final. El alma no pasa nada que ya no le sirva. Un sufrimiento en vida que nos puede aportar un conocimiento y tú sigues viviendo, sí que el alma lo atraviesa. Pero si el alma ya sabe que tienes que desencarnar, sale rapidísimo porque ese sufrimiento ya es gratuito. Entonces salimos. Yo, cuando entré en el coma, cerré los ojos y estaba fuera. Y yo os puedo asegurar que es así. ¿Cuánta gente cuenta experiencias cercanas a la muerte que dice, tuve un impacto con el coche, pero yo de repente estaba fuera, yo no viví el impacto? Yo estaba fuera observando mi cuerpo, su cuerpo ahí tirado en la carretera y no sabía qué había pasado. Porque el alma sale antes, sale rápida. Es totalmente cierto. Hace poco yo entrevisté a una persona que precisamente tuvo una experiencia así y en la misma conversación nos dimos cuenta que el proceso había sido de mismos días, de 21 días, 40. Ella no se había Oh, dado cuenta. eso es un cambio en su vida. Esa persona no va a ser la misma. Mira, ahora voy a contar el final. Y es increíble, porque yo viví esta experiencia. Cuando yo vuelvo, se lo vuelvo a contar a Marielena Sarmiento por aquel mail, por aquel correo en el que, correo no, es el mensaje privado del Instagram. Ella nunca lo mira. Que nunca ve.
Y yo le vuelvo a contar ahí todo y resulta que ella estaba pasando por una experiencia casi idéntica, no en las formas, pero también una enfermedad, chakra 4, casi se muere, experiencia cercana a la muerte, pruebas con el mal, todo igual que yo. Y las dos actúan, esto me enteré yo mucho después, cuando ya lo contó, pero yo ya se lo había dejado escrito antes de que ella, cuando ya lo pasaba. Que es lo que a mí me dio tranquilidad, porque yo pensé, hay tanta gente que habla para subirse al carro, que cuando yo le diga a esta mujer que he pasado por lo mismo, va a pensar, bueno, tú estás repitiendo mi historia, pero es que me acordé, digo, ay, no, que lo tengo escrito allí, con la fecha, y entonces eso a mí, luego ella se ríe mucho, me dice, como diciendo, nunca lo miró, fíjate si creyó cuando me vio a mí en la entrevista. Nunca necesito corroborar que yo había pasado antes que ella. Pero para que veáis que hay gente que nos venimos ya como un grupo a hacer lo mismo y nos hacen pasar por las mismas experiencias, pues cuando yo estuve allí al final, yo paso a otro plano, ya más superior, era casi antes de venir, después de haberme mostrado todo lo que se venía y que ya la tierra se limpiaba y allá no quedaba nadie bueno. Ahí todo lo que podía quedar era gente, pero te estoy hablando de mal con palabras mayúsculas. No que uno se equivoque, tiene un rencor hacia alguien, no. Gente muy mala, alguien que ha llevado a la humanidad por una corrupción absoluta, ¿vale? Gente que mucho poder, muy mala. Sí que de eso podía quedar alguno. De hecho, yo los vi, que ellos intentaban huir y yo vi que tenían naves para salir de aquí. Ah, o sea que ellos, el mal también tiene sus ayuditas. Oh, ellos tienen todo el poder y ellos saben muy bien que existen, porque ellos están, digamos, son humanos que se han vendido al mal, pero ese mal venía de otros planetas con toda una tecnología. Porque el mal es muy inteligente, lo que no tiene es corazón, no ha evolucionado emocionalmente, el amor no lo conocen, pero tienen mucha mente. Y por eso siempre se tiran a lo tecnológico, a deshumanizar a las razas, como aquí está intentando pasar, que quieren casi convertirnos en robots y porque todo es un adelanto y no nos damos cuenta que nadie está por encima de Dios y Dios nos creó así, somos perfectos así. Y quizá, y la evolución está en seguir teniendo todos los atributos que Dios nos dio, no volvernos tan tecnológicos en todo. Desarrollas la parte intelectual, pero el amor, que es lo que es Dios finalmente, se olvida. Y hay razas que les ha pasado eso y no se pueden reproducir a día de hoy. No se pueden reproducir porque ya cuando en la creación de Dios algo falla hasta ese punto, no se deja que siga produciéndose eso. Es decir, se le impide que creen, que gesten, que haya más de ese mal, porque es alejarse de Dios. Y ahora que lo dices tú, esa era una de las preguntas que yo me había hecho, porque se habla de que hay seres que son asexuados. Entonces yo conversaba esto con mi esposo y yo le decía, ¿cómo se reproducen entonces? Y entonces es muy extraño, cuando tú te empiezas a hacer las preguntas, Mari, llegan las respuestas, uno no sabe de dónde. Bueno, ya sabemos de dónde, pero llegan. Y una de las respuestas que escuché en esa semana, esto fue hace tiempo, ya mucho tiempo, fue que precisamente por eso muchas veces ellos necesitaban vessels, que son como quien dice contenedores que se pudieran reproducir, Como clonar. y no solo clonar, sino cuerpos que permitieran, donde ellos pudieran poner su semilla, porque ellos ya no se pueden reproducir. Y dije yo, ay, no, yo no Sí. quiero pensar en eso. Pero es que eso lo están llevando a cabo. Esa tecnología ya la están vendiendo en este planeta. Yo ya he visto, ya hay publicidad de unas cámaras donde tú vas a poder gestar como una probeta. A tu bebé incluso lo puedes tener en la casa, vas viendo el desarrollo y tú ya no tienes que pasar por él. Horrible, según ellos, porque no sabes todo lo que es el don más grande que Dios nos ha dado, que es crear vida de dos personas que se aman. Quieren convertirlo en que, ay, que ¿por qué la mujer tenga que pasar y engordar y parir? Y, señores, es un don. Y es porque no han sentido la maravilla de un embarazo. Un No han embarazo se siente sentido. Y rico. aunque un embarazo se pase mal, hay gente que lo pasa mal, que realmente se le complica. Pero tú sabes lo que es decir, esto viene de mí.
Esto viene de un deseo que yo he tenido y he creado esto, este ser, porque claro que el espíritu lo creó Dios, pero ese cuerpecito lo creaste tú. Y tú le diste oportunidad a ese ser de encarnar. O sea, es tu creación junto con Dios. Y eso es maravilloso. Nos quieren deshumanizar. Entonces, sí, hay razas asexuadas que no se reproducen, pero no todas son porque hayan caído en el mal de olvidarse de quiénes son. Por ejemplo, también hay seres etéreos superiores como los ángeles. Los ángeles no se reproducen, pero es porque no es su dinámica de evolución. Simplemente. Pero yo te hablo también de otras razas que sí tienen la posibilidad de reproducción durante un tiempo, pero se llegan a apartar tanto, se llegan a ir tanto a la mente y apartarse tanto de la emoción y del corazón, que llega un momento que se les incapacita la posibilidad de crear. Porque si tú te olvidas de quién eres, tú pierdes el don creativo que forma parte de Dios. No porque Dios te lo quita, sino porque tú lo bloqueas, porque tú ya no recuerdas quién eres. ¿Vale? Entonces eso es importante. Y esta experiencia de la experiencia cercana a la muerte de los 21 días termina que yo hay un momento que veo a Dios. Era la primera vez en mi vida que yo veía a Dios. Yo nunca había tenido contacto directo con Dios. Sí, una vez de muy joven, en un sueño, él apareció como un señor, se hizo ver como un señor, y me dijo que sí. Me dijo, ¿tú crees en el perdón? Yo entonces no lo entendí, pero ahora lo entiendo. Y yo le dije, sí, me dijo, pues si crees verdaderamente en el perdón, yo te digo que muy pronto estarás en el reino de los cielos. El reino de los cielos no es más que el planeta cuando ascienda, que es la nueva Jerusalén que decía Cristo. Es como la nueva vida en este planeta. Pero me habló del perdón. Por eso él vuelve a dar oportunidades a quien realmente se esfuerza en conectar, en no olvidar quién es, en no olvidarse que es hijo de Dios, en no olvidar la luz que somos. Y para no olvidar eso hay que ejercer nuestro libre albedrío. Es algo que os explicaré en un mensaje que me dieron en la próxima vez que nos veamos. Pero quiero acabar diciendo que Dios era una luz inmensa, inmensa, blanca, que pulsaba. Era como que latía. Era el único al que mi pensamiento no estaba en telepatía. Sí que estaba en telepatía de él a mí. O sea, perdón. Vamos a ver, yo le podía hacer llegar telepáticamente lo que yo sentía, pero yo no podía entrar en la telepatía de vuelta de él. Era como que él me escuchaba, pero él no me compartía telepáticamente la mente por lo que he dicho antes. Porque quien pueda ver todo lo que sabe Dios, es que yo creo que petaría, o sea, su mente se bloquearía y no, porque no tenemos capacidad humana de concebir todo el plan de Dios. No, no, es como si una hormiga tú le enseñaras ecuaciones, es igual. O sea, es que es imposible, no estamos preparados desde el cuerpo para entender todo eso. Yo creo que ni desde el ser hasta que no pasamos muchos planos, ¿vale? Entonces yo ahí le hice una petición que esto me sorprendió, porque cuando María Elena cuenta su experiencia, es que hicimos lo mismo. Que fue de alguna manera abogar por la humanidad, pero hubo un toque de exigencia. Fijaos hasta qué punto un espíritu puede ser fuerte. Pero qué osada. Sí, fui muy osada, pero cuando uno tiene tan claro que viene a ayudar, porque yo ya os contaré, yo no soy de este planeta constante, yo venía de planos superiores, eso lo hizo ver Jesús una vez. Y en el tiempo de la Atlántida yo me quedé aquí para ayudar desde entonces en adelante. Y tuve muchas vidas. Me quedé dentro del plan de Cristo, por eso viví con él aquella vida también. Quiero que sepáis que muchísima gente que hoy en día estamos encarnados hemos vivido en la vida de Cristo. Esto es como el final de la fiesta, Marcela. Y esto es un plan que se preparó mucho antes de que Cristo encarnara. Y hemos ido viviendo mucha gente vidas, aunque nos hayamos olvidado en alguna. Ahora penséis, ay, yo no estuve ahí porque yo no soy especial, yo no tengo dones. No, no sabéis todo lo que se nos va a despertar en los próximos años. Muchos somos gente que estuvo ahí. Todos los que estuvieron ahí, para bien y para mal, hasta los que lo mataron, están ahora aquí para vivir el final de esto. Todos. Los que lo seguían por los caminos, su familia, sus hermanos, porque él a mí me dijo que sí, tuvo hermanos, esto también lo explicaré en la Biblia.
se niega. Pero él sí tuvo hermanos. Y luego hay mucha gente que me ha dicho, en tal libro yo leí que él tenía hermanos. Él a mí me habló de eso y me dijo que sí, tuvo hermanos, de María y de José, porque tenemos que entender que María ahora es la Virgen en los altares, pero entonces era una mujer. Para el pueblo de Israel o Jerusalén, donde vivieran en su momento, Galilea, que también vivieron allí, ella era una mujer, José era un hombre. Nosotros lo hacemos, y Cristo, hubo gente que le escupió. O sea, no eran lo que ahora entendemos por ellos. Eran humanos, aparentemente, viviendo una experiencia distinta. Y nadie lo tenía, los tenía en los altares. Entonces ellos llevaban una vida normal, dentro de que obviamente Cristo, y ni María ni José eran espíritus muy elevados que habían venido a hacer aquí todo esto que pasó para lo que he dicho antes, para instaurar, para traer a Jesús al mundo, ella, y luego, pero ella luego era una mujer casada, llevó una vida normal con José, tuvieron más hijos, y eso no la hace ni mejor ni peor, como no hace al maestro mejor ni peor con la gente que dice se casó con María Magdalena o tuvo hijos. Yo no, eso a él, a mí no me lo ha contado, lo cual no quiere decir que no haya sucedido, porque él me cuenta, él siempre me dice, es que los detalles de mi vida no son importantes. Lo importante es el mensaje, la gente se está enredando. Que si se casó, que si no se casó, que si María tuvo más hijos, que si no tuvo, que no es importante. Eso, es importante el mensaje, estamos en el cotilleo cósmico. Yo le digo cotilleo cósmico, en eso estamos, perdemos mucho tiempo. ¿Qué más da? ¿Y qué más da las razas que vienen, cómo se llaman? ¿Y qué más da? Lo importante es saber que tenemos hermanos en el cosmos, que se está ayudando a este planeta. ¿Y qué hago yo ahora con mi vida? Porque según lo que yo haga ahora, va a pasar luego, voy a tener que transitar lo que venga o no. Chicos, momento presente, ¿qué hago yo para cambiar esto? Aporto luz, soy un puntito de luz, me dirijo bien, ¿creéis que no importa? Importa cada decisión que tomamos, ya os leeré un mensaje que me dieron en mayo. No me suelen dar, fíjate que eso se me ha disparado ahora al volver de la experiencia cercana a la muerte, que de vez en cuando me dan un mensaje, pero yo no estoy para canalizarlo, a lo mejor estoy cocinando, o estoy, el último fue escribiendo en el ordenador. Sentí, yo entré como en un vacío, como una burbuja, que como si se te taparan los oídos, un espacio-tiempo, y empiezo, es como que todo se vuelve relativo, como si tuvieras las cosas de lejos, oyeras el sonido de muy lejos, y en ese vacío yo entré en una vibración distinta, y entonces escribí algo muy cortito, porque ellos tampoco repiten, no, ellos van conciso. Algo importante, no están para perder el tiempo, no tocan el arpa allí, allí están trabajando para que los planetas evolucionen, tú te ríes, pero es que es así. Entonces, claro, es que aquí nos han contado unas historias como de cuentito de niño de 3 años, ¿no? Pero es así, todo tiene un plan y ahí ellos trabajan mucho allí y nosotros aquí. Y cuando yo veo a Dios, quiero terminar con esto, yo le digo, yo creo que ya basta, ¿no? Porque, Dios mío, con todo el respeto del mundo se lo dije, porque yo lo amo y yo sé muy bien quién es la luz y de dónde venimos. Y para mí es mi padre, pero yo le dije, ¿no te parece que ya? Acorta los tiempos, padre, por favor, porque mira, mira ahí, es que lo se está pasando muy mal. Yo creo que quien no despierte así ya no despierta. Es como que no nos haga, no dejes que tengamos que pasar. Pero él me escuchó. Él me hizo ver que me escuchaba. Yo pedí por mis hermanos. Y a partir de ahí no me dio ninguna contestación. Me envió de vuelta. Y ahí me desperté. Pero escucho. Pero escuchó. Y Marina ya lo ha contado, que fue algo parecido también. Entonces, cuando yo vuelvo, y para entender por qué os hablo de María Elena, cuando yo vuelvo, yo busco a esa señora. Yo perdí parte de la memoria más cercana al evento de intubarme. No recordaba cosas del último mes, porque tú tienes un post-trauma, digamos, porque el cuerpo se ha debatido entre la vida y la muerte. De hecho, yo me quedé, no podía moverme, quería rascarme la oreja y mi brazo no subía, yo había
perdido, no podía caminar, no podía hacer nada. Fue dura la rehabilitación, la recuperación, pero os tengo que decir que fue lo menos duro que podía ser dentro de lo que yo había pasado. Porque yo en UCI, cada día, me decían, tú adelantas semanas en un día, lo tuyo no es normal. La gente que está intubada, que está en coma, intubada o no, que está en coma, tiempo, como tú pierdes mucha masa muscular, aunque te intentan alimentar nasogástricamente con proteínas, sí, pero tú pierdes, normalmente pierdes mucho peso, yo no. Yo no, y ahí nos reímos mucho los enfermeros, porque yo estoy gordita, y entonces yo pensé, cuando me despertaba, me dijeron, ¿sabes qué día soy? Cuando me desperté, ¿sabes qué día soy? Porque miran que tú estás orientada. Y me dijeron, 25 de enero. Claro, yo sabía que me habían intubado, yo me había entrado en coma el 4. Y yo dije, Dios mío. ¿Y sabes qué? Pensé, ¿cómo somos los humanos? Pensé, ahora ya sí. Porque el día que vinieron, no ese día, pero el día que vinieron a pesarme, te pesan en la misma cama, ellos tienen una forma de hacer, supongo que restan lo que pueda pesar la cama, no lo sé, te ponen una báscula debajo y te pesan, no te mueven. Y yo dije, ay, ahora es cuando yo perdí aquí muchísimo peso y me quedé estupenda. Mira tú, ¿no? Yo estaba súper feliz de haber vuelto, súper feliz de ver a mi hijo. Yo reían conmigo los enfermeros, me dieron números privados de ellos. Yo sigo viendo a alguna gente de allí porque me decían, lo tuyo no es normal, tú cómo lo vives todo. Porque yo en vez de pensar, Dios mío, ¿por qué me hiciste esto? Y tener rencor. Y fíjate, yo siempre conectada a ti, ¿cómo me has hecho atravesar por esto? Por eso digo que uno puede elegir qué actitud toma. Yo agradecí, agradecí, agradecí que se me diera oportunidad de seguir ayudando y que volviera a ver a mi hijo, que estuve los 40 días sin verlo porque como estaba la pandemia no dejaron entrar a nadie en el hospital. Yo estuve sola, no vi a mi marido, no vi a mi madre, no vi a nadie. Se pasa muy mal. Mi familia eran los enfermeros de UCI y tengo que decir que es gente maravillosa. Porque tú necesitas una sonrisa y te la dan. Muy lindo. Es que me emociono. Son tu familia allí. Y yo todo el rato no podía hablar, pero bromeaba con ellos. Me hicieron un alfabeto para que yo marcara las letras. Les contaba todo. Nos reíamos. Entonces, cuando me dicen que solo había perdido en 21 días en coma 4 kilos, yo me daban ganas de llorar. Entonces, les hice así un gesto como diciendo, les hice así. Y me dijeron, ay, ¿qué te creías? Que te íbamos a matar de hambre, te hemos estado dando proteínas, pero bueno, aún así tú pierdes mucha masa muscular. Y yo no podía, normalmente necesitas meses de rehabilitación. Yo salí a los 10 días, yo pasé de UCI a planta, estuve 9 días en planta y salí andando. Y no se lo podían creer. Y aún hoy no se pueden creer, yo no tengo secuela más allá de un poquito de afonía, porque realmente las cuerdas vocales estuvieron mucho tiempo. Yo cantaba muy altos, yo no puedo hacer armónicos ya, pero bueno, también entiendo por dónde puede venir eso. No sé si lo recuperaré. Quizás para que valore más que pude hablar antes y no lo hice. Interesante, ya Sí. sabemos que puede ser la razón y mientras más hables, cuentes y ayudes con lo que estás comunicando, puede que vuelva. Sí, mi hijo tuvo un sueño en el que le decían, dile a tu madre que va a recuperar la voz con el tiempo. Y nosotros creemos mucho en esas cosas, porque me han hablado mucho en sueños que es en el astral realmente, no, no es un sueño como tal, una tontería que uno sueña, ¿no? Sí. Entonces, cuando yo volví, pues nada, yo pensé, bueno, haré la entrevista, y yo pensé, ¿y habré cumplido? Yo ahora entrevista y me expongo, lo pasaré fatal, pero con eso ya habré cumplido. Bueno, ya os contaré, pero mi vida ha cambiado absolutamente. De una entrevista vino otra, me hicieron formar a las personas. Tengo cursos que no son de título de nada. Es aprender cómo funcionan aquí las cosas, es tener las reglas del juego, es llevar a la gente a través de la enseñanza de la obra del Cristo, que por eso lo de María Elena, porque cuando yo vuelvo y hago la entrevista, María Elena me ve, nosotras entramos en contacto y yo le digo, porque yo al volver, ella aún no había entregado la obra de Cristo, ella estaba pasando por lo mismo. Y meses después la veo en un programa entregando la obra de Cristo, diciendo la web donde todo el mundo gratuitamente
se la puede descargar. La obra de Cristo es una enseñanza que se recibió canalizada del mismo Maestro Jesús en los años 50 por una señora que se llamaba María Angélica no sé qué, que cogió el nombre de Madullés, Argentina. Años 50. Entonces, ha permanecido hermética y nadie conocía de esta obra más allá de alguna gente de Argentina. ¿Por qué hermética? Para que no se manipulara. Pero María Elena recibió, sintió que la tenía que sacar al mundo. Como ya les mostré ahí, es la obra de Cristo y la pueden descargar. Si a mí me gusta imprimir y me gusta poderla leer en paz y es muy fácil de leer, es muy sencilla, pero... Empieza sencilla, pero luego se va complejo, se vuelve un poquito más complejo. Pero es verdad, Esta es Marcela. la segunda parte. Sí, es muy larga. Pero ahí es, yo ahí lo que vi, cuando yo la veo allá darla, que era el día de mi santo, el día de María aquí en España, el 12 de septiembre, ellos me dicen, esto es un tesoro. Y entonces yo la imprimo inmediatamente, empiezo a imprimirla. Y me dicen, tú enseñarás esto. Y a mí me dio la risa, porque yo había vuelto a mi trabajo. Cuando volví al trabajo me dijeron, tu tiempo en ese trabajo ha terminado. Tú tienes que dejar de hacer esto. Claro, ¿quién deja un trabajo que te da tu pan en este mundo en el que no sobra nada? Yo vivo de una manera humilde. Gracias a Dios no me falta de nada, pero humilde. No, no tengo para irme de vacaciones cada año, ni para... Vivo al día, digamos. Siempre viví al día. Nunca me faltó, pero tampoco me sobró. Pero al final, así se mueve Dios. Tienes todo lo que necesitas, no hace falta más. Vale, pues dicho esto, yo tuve que pasar por otra prueba al volver, aparte de recuperarme, ver que había perdido mi voz, que yo cantaba, y para mí eso es, las artes son parte de la creación del espíritu. Y tú te expandes en la música, en el canto, en la pintura, en tu espíritu se expande. Entonces, a mí es como si me hubieran cortado un ala. De las dos alitas que tenemos, me hubieran cortado una. Entonces, para mí es doloroso, pero bueno, acepto que dentro de lo que yo viví, en lo menos, que yo podía tener que sacrificar, porque me podría haber, vamos, me podía haber quedado allí muerta, ahí está, y no volver. Entonces, no tengo nada, gracias a Dios mis pulmones están bien, tengo que cuidarme, como siempre me tuve que cuidar por mi alergia, pero estoy bien, no ha quedado nada, ni la mínima fibrosis pulmonar que queda cuando te intuban, no tengo nada. Wow. Entonces, cuando el médico me dijo, usted es como un milagro, y yo le dije, ustedes no entienden por qué sacan de la ecuación a Dios. Y a Dios no hay que sacarlo de la ecuación. Y entonces él me dijo, porque tú viste algo. Y le dije, yo vi mucho. Y me dijo, fíjate, ¿no? Que ya van abriendo un poco la mente. Me dijo, cuénteme, porque yo he tenido algún que otro caso. Claro, no le conté todo lo que os estoy contando a vosotros, porque acabo en el psiquiátrico de nuevo. Pero sí le conté que existe todo esto y que vi a mi suegra y todo esto. Y nada, cuando volví hice la entrevista, bueno, ya os contaré de ahí a otra, de ahí a otra, María Elena me vio, entramos en contacto y cuando nosotras nos empezamos a contar nuestra vida entendimos que no es que estamos en el mismo plan, porque en el plan de Cristo estamos muchos, estáis vosotros como plataformas también que ofrecéis esto, están muchos de nuestros oyentes que ahora van a ir a la enseñanza de la obra de Cristo, van a aprender, porque cuando yo la miré, yo vibré la energía del maestro y dije, esto sí. No digo yo, a ver, si yo encontrara algo que no me vibrara, lo diría, pero yo, por ahora, todo me ha vibrado de energía crística. Es decir, yo no me fanatizo con nada, Marcela. Yo no digo, esto es la solución a todo, no. Pero esto realmente, para el poco tiempo que queda, de que se vengan las pruebas en este planeta, una tras otra, que ya estamos de hecho en ellas, ahora estamos ahí como en un stand-by, desde lo que pasamos de la pandemia, pero se van a venir otras pruebas muy seguidas. Y me han dicho que van a ser más seguidas, no va a haber tanto tiempo de respirar entre medias, digamos, de coger impulso. La obra de Cristo es una enseñanza que te enseña las leyes fundamentales con las que esto está construido, la creación de Dios, que te enseña que la responsabilidad es nuestra, que te enseña de dónde venimos, quiénes somos, cómo funciona este proceso, que te habla al final de los hermanos cósmicos también y de los cambios del planeta, al final, en los cursos avanzados. No tenéis que adelantaros,
porque tiene una energía esa enseñanza. Y el cerebro necesita ir del 1 al 20. No me voy al 20 a ver qué pasa al final, porque no lo vas a comprender. Y te va a asustar incluso a lo mejor. Entonces, esto tiene que ser ir, es como una preparación que se va dando poquito a poco. Y uno va integrando, ¿vale? ¿Qué pasa? Que en mis cursos de formación, de lo que ellos a mí me han mostrado, la gente me pidió darla. Y entonces yo hablé con María Elena, porque claro, ya la había entregado. Y bueno, cuando nosotras, ella me vio a mí también, vio mi verdad, la reconoció. Ya ahí nos pusimos en contacto. Yo le dije que había recibido, que la tenía que enseñar. Ella me dijo que sí. La añadí de una manera servicial, porque mi curso no cambió la colaboración, pero sí añadí una hora más en cada Zoom, porque claro, para dar la obra empleo ese tiempo. Pero el precio se mantuvo, con lo cual es absolutamente, entra dentro de manera gratuita también, porque ella la dio de manera gratuita y es algo que le tiene que llegar a la gente de manera gratuita. Todo el mundo tiene que poder tener acceso. Solo que en mis cursos, yo, para quien haga mi curso de espiritualidad, de mis conceptos que yo aporto y mis experiencias, también ayudo y resuelvo dudas. Hago como un dos en uno. Pero no es que alguien que no pueda entrar en mis cursos se queda sin la obra. Todos la podéis leer en internet, en la web, descargarla. Tú lo has hecho muy bien, Marcela, imprimiéndola. Te diré por qué. Porque habrá momentos. Ahora, por ejemplo, cuando hubo el terremoto en Turquía, se quedaron sin luz un montón de días. En momentos de incertidumbre, nosotros vamos a necesitar leer la Biblia, algunas personas, la obra de Cristo, otras personas, algo que nos dé paz al espíritu. Y si no hay luz, no vas a poderlo leer en el móvil o en el ordenador. Conviene tenerla impresa, ¿vale? Para poder recurrir a eso, para poder estar en tu hogar, pase lo que pase alrededor con una velita en un momento de interiorización, volviendo a Dios. Leer la obra te ayuda a volver a Dios. Leer partes de la Biblia. La Biblia está manipulada. Hay bien y hay mal, como todo en una institución creada por hombres. Hay cosas reales y hay cosas que han tergiversado, pero hay también mucho conocimiento verdadero. Y cada uno tiene que ir a lo que le aporte paz y le conecte con Dios. Todo sirve. Entonces ahí yo entendí el porqué cuando yo vi a Madre Elena era familia. Porque claro, cuando nos contamos nosotras íntimamente nuestra vida, nos dimos cuenta del paralelismo. Y entonces yo le decía a Cristian Argüello en la entrevista, mira que es que todos formamos parte del plan. Gente que nos escucha también. Tú con tu plataforma. Pero ella y yo estamos en el mismo departamento del plan. Es como vinimos a lo mismo, a tener la experiencia para poderosla contar. La experiencia de cada una ha sido distinta, pero el conocimiento aportado ha sido el mismo. ¿Cómo te pueden contactar para, por si quieren entrar a estos cursos que tú das sobre la obra de Cristo? Mira, yo abrí un canal para ayudar a todos, a los que puedan estar en los cursos y a los que no. Y yo ahí hago reflexiones de la vida, un poquito como lo que hoy os estoy haciendo. Lo que pasa es que el conocimiento, Marcela, si tú lo das a alguien que no tenga comprensión, puede causar más perjuicio que beneficio. Tú le dices a alguien que no puede comprender, le va a causar miedo. Entonces, en ese canal yo hablo lo básico, para que todo el mundo que escuche pueda avanzar. Y hay mucha gente que me dice, me ayudas muchísimo. Se llama Juntos en el Camino, @gmail, Juntos en el Camino 9, @gmail.com. Yo luego, si tú subes esto a YouTube y lo puedes poner abajo, Y mejor. lo pongo Bueno, también en las notas del episodio. exacto. Y también eso es gratuito para todos. Ese canal yo subo, yo no vivo de ese canal, no hago entrevistas. Quiero decir, no lo abrí para yo estar en ese canal todo el tiempo, sino que ahí solo aporto cuando ellos me dicen un tema que has de tocar, voy aportando. A lo mejor subo uno a la semana o cada 2 semanas, pero voy haciendo ahí una aportación. Luego tengo un Telegram, que es la obra de Cristo España, pero que no la van a encontrar si no hay enlace, porque a veces en el Telegram pasa eso. Pero ahí ya tengo un mail que es juntos en el camino 9, @gmail, ese es el mail. Y el YouTube es juntos en el camino 9. Entonces pueden verme y pueden escribirme al email del vídeo del canal. Y ahí me preguntan, que me pongan en el asunto, Mari. Quiero saber de los cursos, o Mari, cualquier pregunta que tengan. A ver, entender que me entran cientos y cientos de mensajes cada vez que hago una entrevista.
No voy a contestaros al día siguiente, pero con el tiempo contesto. Y por eso necesito también que, que la gente que sea, que quiera entrar en los cursos, que ya están formados, que ya empezaron en abril, pero pueden integrarse. No hemos dado tanto como para que no se pueda enganchar la gente. Ponga curso en el asunto del mail, porque esos pasan a otro mail que es para el curso y yo ya me ubico y a los demás les voy contestando. ¿Vale? Así que juntos en el camino 9 arroba gmail.com. Y ahí estoy para ayudaros en lo que pueda a todos. Hasta que me dé la vida, no duermo. Me enfermé montando los cursos porque no dormía, Marcela. Eran las 8 de la mañana y mi hijo se levantaba y yo seguía levantada. Y claro, porque de arriba me dijeron, hay mucha prisa, me han hecho parar la astrología. Yo no, yo tengo un montón de trabajo acumulado de gente de antes de enfermarme. No he podido sacar las cartas adelante porque me dijeron, con la astrología ayudas, pero ahora lo fundamental es formar, es que las personas tengan conocimiento, que lleguen a la enseñanza de la obra de Cristo, que tomen un camino de responsabilidad y que cambien su vida, porque cuando tú cambias, tu vida cambia y cambia lo que vas a tener que transitar. Entonces, en vez de estar tan preocupados en el terremoto, en el meteorito, en lo que pase, ¿qué haces mientras? Si a lo mejor mañana te pilla un coche y te has estado preocupando por el meteorito 50 años y no llegas al meteorito, si yo casi me muero el año pasado. Que yo soy andaluza, como me sale el toque ese. Bueno, soy mallorquina, pero soy de estirpe andaluza. Que no podemos estar en eso, chicos, que no sabemos. Si a lo mejor no llegáis al meteorito, si antes os vais de una enfermedad, Dios quiera que no, pero nadie es eterno, nos podemos ir en cualquier momento. No estéis pensando en eso porque generáis miedo. Que tenga que pasar o no, cuando llegue lo transitaremos. A lo mejor estamos ya fuera en esas naves. A lo mejor ya no estás en este planeta. A lo mejor no te toca pasarlo. Mira Turquía. ¿Tú vivías en Turquía? No. ¿Yo vivía en Turquía? No. No nos ha tocado atravesarlo. A ellos sí. No, sí, es cierto, tienes toda la razón. Lo que podemos hacer, perdón, en este momento es prepararnos empezando por cada uno de nosotros. Así que la mejor respuesta es esa, es trabajar desde cada uno de nosotros y ayudarnos de lo que aquí Mari nos ha regalado y la información que nos está dando. Mari, ya para terminar, mil gracias. Quiero que esta no sea la última vez que te invito y que vas a compartir lo que tú estás trayendo para la Recibiendo, humanidad. porque ahora hay algo importante que compartir, que lo compartiremos en el siguiente vídeo, Claro que y sí. es que me han dado parte, me han dicho dónde hay que poner el foco para las pruebas que se vienen, qué es de lo que se nos va a examinar. Y eso es muy importante saberlo. Mejor dicho, terminamos Mari y yo hoy acá en este momento porque nos hemos creado en este momento varias horas que lo van a recibir de a poquitos porque ha sido muy buena la información y para que la podamos pues, Integrar, claro que sí. integrar suavemente y luego ya saben que tienen que estar pendientes porque más información va a llegar acá. Mil gracias Mari por haber aceptado la invitación. A Un vosotros. punto de luz tan grande que nos está ayudando a todos en el camino. Yo espero que sirva, porque yo he tenido que dejar mi vida de Mari, que no quería exponerme, para ayudaros. Y de verdad que quien comprenda, que lo coja. Y quien no lo comprenda, que no lo descarte. Porque a veces uno pasa el tiempo y comprende. Y entonces entiende que aquello que escuchó tiene un sentido y puede ayudarle en ese momento de su vida. Así es. Mil gracias de nuevo y nos A vemos ti. entonces la próxima semana en Alquimia Personal para que sigamos abriendo nuestra conciencia y comprendiendo cuál es nuestra responsabilidad que tenemos como seres humanos al encarnar en este planeta. Nos vemos. Un beso para todos.